Bueno, apurbait kartaren prozesuaren sorreran horren azpian dago hausnarketa bat, eta hausnarketa horta, bueno, gakoa da, orain arteko borroka guztiak edo, bueno, behintzat sindikatu eta gizarte mugimenduek bultzatutako borroka nagusienak izan direla guztiak, erresistentzia borrokak, defentsarako borrokak, eta, ba, bueno, beharrezkoa ikusten zen, aurrera pausua bat eman behar zela borroka prozesu hartan, eta nolabait esateko, ba, bueno, atakera edo hor erasora pasatu behar genuela, ezta? Eraso horretara pasatzeko behar beharrezkoa iritsi genion, behar genuela programa bat, eta programa hori ezin genuela eratu ez mugimendu sindikalek, ez mugimendu sozialek, ezta? Baizik eta, bueno, zabaldu behar genuela hor eztabaida sozial bat, ahalik eta gizartearen zatiaren gehienarengan, eta hain justu hori da kartaren prozesuaren garrantzitsuena. Hau da, karta ez dugu sindikatuek egingo, ez dugu gizarte mugimenduek egingo, baizik eta herritarren karta izango da, herritarren partaidetzarekin eratutako errebindikazio taula eta borroka biden taula baita ere izango da karta hau. Pues en estos momentos la carta a la que va dirigida es a lo que ha dicho Igor, pues al pueblo vasco, a la ciudadanía vasca. Porque en este momento la carta lo que es un proyecto por hacer. La carta no está hecha. La carta es el día 5 de septiembre, de octubre, perdón, se presenta un borrador. Y eso quiere decir que es un proceso de debate donde hay que hacer esa carta. Entonces, en estos momentos, ¿a quién va destinada? A todas aquellas personas y colectivos que consideren que este modelo hay que cambiarlo y que hay que poner los servicios públicos y las instituciones públicas y todo tipo de reivindicaciones públicas hay que ponerlas al servicio de la sociedad. Entonces, en principio va destinado a esa gente para que participe, porque este es el primer momento. Una vez finalizada, pues será evidentemente va dirigido al pueblo vasco, que es el partícipe y es al que le tiene que encantar o le tiene que convencer o tiene que hacer suya. Porque si los que hemos participado somos parte y estamos con ese mensaje, lo lógico sería que el mensaje al que salga de ahí sea el de la sociedad, que pedimos otro nuevo modelo político y social. Bueno, hasta ahora la Carta Social es un proceso en el que ha habido dos momentos importantes, que han sido dos asambleas nacionales de colectivos sociales y sindicales. En esas asambleas hemos estado involucradas unas 50 organizaciones. Y bueno, la primera asamblea, el objetivo que tuvo y la decisión que tuvo fue precisamente el impulsar este proceso y el tomar la decisión de que este proceso había que ponerlo en marcha y establecer de alguna manera las bases, ¿no? Y las bases son las que ya hemos contado, que si este proceso tenía sentido era desde un proceso de construcción popular, no digamos, entre comillas, que no fuese una carta hecha desde las élites para el pueblo, sino que fuese el propio pueblo el que hiciese la construcción de la carta, ¿no? A partir de ahí, en una segunda Asamblea Nacional ya se discutieron y se aprobaron aspectos más metodológicos o más concretos y se decidió también la constitución de un grupo promotor de la Carta a nivel nacional cuya función iba a ser redactar un borrador que iba a servir para ese debate popular que tenemos que abrir, ¿no? El tercer momento que está por llegar es la Asamblea Nacional que va a haber el 5 de octubre que aprobará ese borrador para el debate. Y a partir de ahí es el reto que tenemos, ¿no? Y el reto que tenemos es llevar al conjunto de escualdes, al conjunto de pueblos y a todos aquellos sectores a los que seamos capaces, llevar la discusión de la carta, ¿no? Barrio por barrio, sector por sector, hacer una discusión de los distintos elementos de la carta, ¿no? Que básicamente son cuatro grupos de elementos. Hay un primer elemento que es, digamos, un capítulo más de análisis y más ideológico, que tampoco va a ser muy extenso, no se quiere que sea muy extenso. El segundo elemento van a ser los principios de la carta, esto es las ideas fuertes en las que todos y todas estamos de acuerdo, ¿no? Y luego ya el tercer y el cuarto elemento va a ser, por una parte, una tabla reivindicativa de derechos y el cuarto punto va a ser instrumentos concretos que nos permitan desarrollar esos derechos, ¿no?
A partir de ahí, bueno, eso se supone o está previsto que lo vayamos a aprobar ya en una Asamblea Nacional que haya en diciembre, enero. Las fechas siempre son flexibles precisamente para poder adaptarnos a ese proceso de participación social. Y bueno, luego algo que está en la intención permanente, la carta, y que tendremos que también encontrar las fórmulas para desarrollarlo, es que que esto no termina con una aprobación de una carta que nos quede muy bonita y con la que todas y todos estemos muy a gusto, sino que la carta, si tiene que servir para algo, tiene que servir para impulsar un proceso permanente de movilización social. Y precisamente de ahí el proceso de participación. Pues lo que sí consideramos, sobre todo importante aquí en Ezkerraldea, porque la vemos un instrumento muy válido y muy necesario, porque aquí en Ezkerraldea ya llevamos movilizando desde hace mucho tiempo con el tema económico. Aquí, bueno, la crisis evidentemente no es que haya la golpeado, sino que Ezkerraldea desde la época de la reconversión naval ya estaba en crisis. O sea, seguimos siendo de los Eskualdes con mayor tasa de paro. O sea, Sestao lleva años y años siendo el primer municipio de Euskal Herria con la tasa más alta de paro. Entonces aquí el ámbito social y el ámbito económico está totalmente despachurrado. Vemos aquí que cada vez el tema del ámbito, el tema de bienestar social y demás, y la acción social, cada vez es más tiene mayor necesidades en los ayuntamientos y, sin embargo, no se cubren las situaciones. Y sí que vemos que también hay una reivindicación que continuamente, tanto las que se suelen hacer en mayo, o sea, en junio, o las asambleas de parados a lo largo del año, movilizaciones que se está haciendo, que sí que hay un sentir y que aquí sí hay colectivos y personas que el tema económico y social pues lo tienen muy asimilado y quieren trabajarlo. Entonces, tenemos un instrumento, lo vamos a llevar a Ezkerraldea. ¿Qué es lo que proponemos? La carta, como ha dicho Igor, pues tiene como cuatro partes. Hay una ideológica o de principios, luego sería, o sea, un prólogo, luego los principios y luego reivindicaciones, instrumentos que nos tenemos que dotar para llevar a cabo esa carta. Como lo más importante de toda esa carta, como venimos diciendo, es la participación y que la conformen y que la creen quienes tienen necesidad de eso, pues tenemos que hablar con todo y hacemos un llamamiento a todos los colectivos con los que hemos venido trabajando, tanto sindicatos como colectivos sociales, a lo largo de huelgas y movilizaciones, para que participen. ¿Para qué? Para que nuestras reivindicaciones estemos seguras de que van a formar parte de esa carta. Y eso nos va a asegurar que si una vez de que tú tienes metidas tus reivindicaciones, también te comprometes, más allá de lo habitual, para que esas reivindicaciones se lleven a cabo. Bueno, Euskal Herriako eskubideen sozialen karta 6 izatea espero dugu. Espero dugu hori izatea herri hontarako konstituzio sozial bat. Eta zer da konstituzio sozial bat? Ba, bueno, arlo sozioekonomikoan, arlo linguistikoan, eta gero arlo sektoreetan, hau da, hezkuntzan, osasunean, eta bar, arlo hori guztietan, zeintzuk diren, herri bezala eta herritar bezala eta langile bezala, zeintzuk diren gure eskubideak. Bai, hori da, konstituzio baten lehenengo zutabea demagun. Eta bigarrena, zen izan behar da, eskubide guzti horiek garatu alizateko, zeintzuk diren herri bezala behar dugun tresnak. Hau da, adibidez, ondasunaren banaketa apropos bat egiteko, segurazki beharko dugu fiskalitate propio bat, ez da, eredu fiskal bat, eta gainera eredu fiskal zehatz bat, eta oso delimitatua, ez da, hori da, adibide bat, ez da, gutun horretan edo karta horretan gauza guzti hori definitu behar ditugu, bai, zeintzuk diren eskubideak, zeintzuk uste dugu gure eskubideak direla eta izan behar direla, eta horiek lortzeko zeintzuk diren eratuko ditugun tresnak. Bai, baina ez diogu inorri eskatuko, baizik eta guk eratuko ditugu. Herri bezala, boterea geudugulako eta baliabide guzti horiek garatuko ditugulako. Horrexegatik, karta hau izan behar da, betik gora eta gora betik eratuko den prozesu bat. Goiko nivela da, Asamblea Nazionala, momentuz gaur egun, kolektibo eta eragile sozialek eta sindikalek eratutako asanblada bat da, horretan koordinazio lana besterik ez dira egingo aurrerantzean, hau da, bean, herri mailan eta sektoretan egondako eztabaida guztiak jasoko dira, eta jasoketa guzti horren ostean
ba, bueno, egongo da beste edo bigarren proposamen bat, kartaren egituraketaren proposamen bat, eta ja, urtarrilean edo abenduan, egingo dugu laugarren asanblada bat, asanblada hortan, ba, seguraski, parte hartuko dugu ez bakarrik hasieratik gaudenok prozesuan, baizik eta eztabaidan murgilduta egon diren guztiak, eta horria, ba, aprobatuko da, donortuko da, behin betiko karta, ezta? Behin betiko karta idatzita geratuko da, eta hortik aurrera benetako lana hasiko da. Zein da benetako lana? Ba, karta hori egi bihurtzea, karta jasotzen dituen errebindikazio eta tresnak egi bihurtzea. Eta horretarako behar beharrezkoa da mobilizazio eta mobilizazio iraunkorra, ezta? Para, bueno, pues en principio, como hemos dicho, tenemos la intención de hacer la presentación a nivel de Ezkerraldea. Quien no pueda o considere que igual tiene algo que aportar, pero igual no quiere una participación tan activa, pues se puede poner en contacto, trasladar sus planteamientos al correo cartasociala@ezkerraldea.com.